No one to tell us how our love should be. It was the curse of your lies you deny, and now it's raining on me. Say you really want me, want me. Tell me that you need me, need me. Give me all your reasons for leaving, but don't you say you love me. Hoy os traigo, amigos y amigas, un delicioso platillo. Es filete de pescado capeado a limón. Un filete que se prepara en la costa de Guerrero, de la Costa Chica. Muy delicioso. Anota los ingredientes y te enseñaré cómo elaborarlo. ¿Ya lo apuntaste? Pues vamos a elaborarlo. Te va a fascinar y encantar. Es un guisado delicioso. Vamos a prepararlo. Partimos nuestros limones ya bien lavados, limpios, que tengan jugo. Checa que tengan jugo. Y los vamos exprimiendo uno por uno. El zumo de limón, eso lo vamos a ocupar con ese. Vamos a medio cocer los filetes de pescado. Es una comida típica de la costa del sur de Guerrero, lo que se llama la Costa Chica, muy delicioso. Agregamos el ajo, la cebolla, las pimientas a la licuadora con el jugo de limón y vamos a preparar nuestro aderezo. Con eso vamos a aderezar los filetes. Los mezclamos bien mezcladito. La carne de pez vela se presta, el cazón también, el dorado también es muy rico. Vamos a agregarle un poquito de sal, lo vamos marinando. Debe checar el sabor del filete. Sal a tu gusto, tampoco no muy salado. Que se mezclen bien los ingredientes. Y lo tapamos un tiempo de 15 minutos a 20 minutos. Por mientras vamos a hacer una ensaladita de lechuga. Esta lechuga es muy sabrosa, típica de las costas en el lado de la montaña de Guerrero. Es muy jugosa y muy sabrosa su hoja. Con esto lo lavamos, tenemos que lavar bien. Rebanamos nuestros tomates en media luna o en cuadrito, como tú desees preparar tu ensalada. A esta ensalada le puedes agregar naranja, piña. También le ponemos cebolla blanca o cebolla morada. Vamos ahora a sacar la clara del huevo. Y vamos a batir bien la clara. La yema la vamos a reservar. Después la vamos a ocupar. Mientras tenemos que reunir toda la clara de los cuatro huevos. Cuidado para que no se te vaya a mezclar la yema con la clara, que no va a levantar el turrón. Separemos bien la clara de la yema y listo, vamos a batir bien la clara del huevo hasta hacer un turrón. Cuando el turrón se pega a la cáscara, que no cae, ya está el turrón. Y de ahí vamos a agregar la yema también y
Después de la yema de huevo le agregamos una cucharada de harina para que espese el turrón y te dure. Y ponemos tu sartén en aceite caliente, le agregamos ajo para que tenga aroma el filete. Y entonces vamos a extender nuestra harina de trigo y ahí ponemos nuestros filetes y de ahí lo pasamos al turrón. ¿Ves cómo está de espeso el turrón? Con la harina se espesa. Y lo ponemos en el sartén en aceite caliente. Y procura echar el aceite encima para que al voltear ya no se te desbarate el turrón de arriba. Como este filete con el turrón absorbe mucho aceite, tienes que ponerlo en un papel muy absorbente. Procura que todo un color dorado y cocer a flama. Una vez que pusiste el filete, bájale la media flama para que el filete se cosa bien. Ya tenemos nuestro primer filete, vamos por el otro. Y si te fijas, el turrón se mantiene firme. Con la cucharada de harina que le agregamos, dura más el turrón. Y listo, ya tenemos 4 filetes para 4 personas y lo montamos en un plato ovalado o trinche con una sopa de arroz blanca o el arroz que tú quieras. Y a un lado le ponemos nuestras ensaladas de verdura. Es muy delicioso este filete, a mí me encanta demasiado este filete a limón. Listo, nuestra verdura le ponemos su tomate, su cebolla y nuestra salsa de cajete, muy deliciosa. Listo, tenemos nuestro plato de filete de pescado al limón, muy delicioso. Algunos le llaman pescado capeado. Y sí, este es el pescado capeado conocido en la costa. Y lo decoramos con un limoncito, rebanada de limón. Y limón para que le echemos a la verdura. Pruébalo, experimentalo y vas a ver qué delicioso sale este filete capeado al limón. Nos vemos en el próximo video, que Dios te guarde y que Dios te bendiga.